El Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio ultima detalles para anunciar la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez al sector. La conductora de televisión, que renunció a Canal 10 hace un par de semanas, ocuparía uno de los primeros lugares en la lista 609 al Senado. La periodista Blanca Rodríguez ocuparía uno de los primeros lugares de la lista al Senado del MPP, según informó el semanario Búsqueda este jueves y confirmó Telemundo con fuentes del sector. La lista aún no está cerrada, pero estaría encabezada por el senador Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Yamandú Orsi, y la ex senadora Lucía Topolansky en el segundo lugar. Rodríguez, que renunció semanas atrás a Canal 10, podría ocupar un lugar en las líneas de suplentes o entre los primeros titulares siguientes. El MPP está próximo a cerrar un acuerdo electoral por el cual cedería el cuarto lugar a la diputada Cristina Lustenberg y al exdirector de OCE Edgardo Ortuño, de la alianza de los sectores PAR, IR y Vertiente Artiguista, según informó el semanario Búsqueda. Además, el MPP y Convocatoria Sereñista del senador Mario Vergara avanzan en la conformación de un sublema común y la presentación de lista única en algunos departamentos. El MPP fue el sector del Frente Amplio más votado en las últimas elecciones nacionales. Renueva tu look con shampoo y acondicionador.